Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 1. Sobrevivir a cualquier precio 40.000 Blade Works. Concepto y ajustes. Este es un crossover fanfic, un ¿qué pasaría si Shiro estuviera realmente en Oliterra durante las guerras de unificación? En IES del último final malo de la ruta Ubu, que por razones explicadas en la historia, tendrá un alma de retazos y recuerdos de varias versiones de sí mismo. La historia intentará ser lo más leal posible al material fuente de ambas franquicias, y además de los personajes, con la menor cantidad posible de inserciones del autor sobre la tradición y la interpretación de las cosas, para mantener las cosas agradables para los fanáticos, pero algunos podrían ser inevitables. Suposiciones. La física y los fenómenos sobrenaturales de ambos mundos son compatibles, excepto que la energía mágica del destino proviene de la fuerza vital del planeta, maná, o del cuerpo del usuario, Oz, y los psíquicos toman energía de la urdimbre. Ejecutar la energía natural del planeta, maná de la tierra o whatever de otros mundos vivos, es seguro, pero ejecutar energía warp desde la urdimbre, un planeta cerca del ojo del terror o un mundo demoníaco a través de circuitos tiene riesgos, como el uso de poderes de brujería y psíquico, solo reducidos debido a que los circuitos filtran la energía absorbida, sigue siendo peligroso a través. El misterio es más fuerte en los mundos debido a la falta de Gaia barra Alaya, pero eso se compensa con la falta de la edad de los dioses, espíritus divinos y magos, como se explica en el Nasuverso, el misterio general es raro, pero poderoso. No son el mismo tipo de energía o tienen la misma fuente, pero pueden interactuar y lo hacen. Oliterra tenía enormes cantidades de maná en el pasado, y como nunca tuvo una Gaia, Alaya o magos, esta cantidad se acumuló durante siglos. Pero, por otro lado, la mayor parte del misterio del mundo es en lugar de estar bajo tierra en otra textura, está en otra dimensión, la urdimbre, al final, la magia y el misterio es más fuerte que el destino de los tiempos modernos, pero más débil que la edad de los dioses en el destino. Las personas del Nasuverse transportadas al universo de Warhammer son siempre humanos normales, no psíquicos, no espacios en blanco, pero pueden variar desde humanos normales con alma grande, coqueteando con psiquear de bajo nivel, hasta individuos psiónicamente densos, coqueteando con estar en blanco. Los números en el sistema de rango de destino, significa números humanos pico, por lo que la fuerza de rango sería la fuerza de 10 levantadores de pesas pico. Algunos marines espaciales de alto nivel, custodes y primarcas, pueden luchar fácilmente en el nivel de sirviente. Un Udugul de las guerras de unificación, que se dice que es tan fuerte como 10 hombres, tendría su fuerza física clasificada alrededor del rango en las estadísticas de sirviente. Shiro Puff. Uno cadena se envuelve alrededor de mi brazo, jadeo, la cadena arrastra mi cuerpo hacia el vacío. Puse poder en mi cuerpo, pero no puedo resistirme. Mis pies se deslizan por el suelo hacia el vacío. Soy Emiya Shirou, mago de tercera categoría, al final de un extraño ritual battle royale llamado Guerra del Santo Grial, es el día 16 de la guerra, después de derrotar al convocado rey de los héroes con mi mármol de realidad, alimentado por la energía proporcionada por la cresta de Rin, fui estúpido y bajé la guardia, y ahora estoy en problemas. Q, tonto, ¿no sabe que los siervos no pueden convertirse en el núcleo? Gilgamesh protesta. Tú, yo intervengo. El rey de los héroes está apareciendo desde el vacío. Pero su cuerpo está parcialmente derretido. El vacío debe derretir todo lo que traga. Maldita sea. Miro aterrorizado el fenómeno. Trato de quitarme la cadena, pero ni siquiera se mueve, fue la cadena la que contuvo a Berserker después de todo. ¿Estás tratando de llevarme contigo? Ja, no tengo intención de morir, espera hasta que me saque, mestizo. Grita Gilgamesh. No puedo pensar con claridad, todo lo que cruza mi mente es como todos, serán asesinados si Gilgamesh escapa de alguna manera, Saber y Rin están indefensos. En un tiro del destino, dudo y considero cortarme el brazo, siendo salvado por Archer como en la única realidad alternativa que sobreviví a esta situación. Correr hacia Gilgamesh, en mi última muestra de desafío antes de la muerte segura que esto me traerá. Nunca vuelvas a venir a este mundo. Tonto, estás loco.
grita Gilgamesh hacia mí. En un instante, mientras me estrello contra Gilgamesh, segundos antes de que ambos desaparezcamos dentro del grial, mi mente entra en trance, mirando desesperadamente todos los fantasmas nobles en mi mármol de realidad, mi energía mágica se agota, si proyecto una vez más me desmayaré, pero como alguien a punto de morir, no tengo nada que perder después de todo. Tosaka, Fujine, Iya, Sakura, Saber, adiós, lo siento, no pude salvar a ninguno de ustedes al final. En el momento en que Chiho enciende su canica de realidad, solo en su propio cuerpo, ocurre un fenómeno extraño, su cabeza parece dividirse en un momento, y su mármol de realidad comienza a ser invadido, por fragmentos, de sí mismo, similar a su batalla con el arquero, pero más profundo. ¿Qué demonios? Empiezo a ver otra posible realidad, me veo peleando la guerra sin chocar con Archer, en lugar de Archer abrir mis circuitos mágicos, como recuerdo haber sucedido, esta vez me comí una joya de Rin, esta vez había realizado un ritual con Rin y Saber para recuperar su energía mágica, y en esto mi memoria se dividió en dos. En una versión despierto su núcleo de dragón, en otra, realizo un ritual tántrico muy intenso con Saber y Rin, donde tenemos mucha intimidad, puedo ver que tenía sentimientos por el sable, sentimientos profundos, de alguna manera proyecté Caliburn esta vez, para derrotar a Berserker debido a ese estrecho vínculo que tuve con ella, en esta versión de la guerra, Berserker murió por mis manos, en lugar de Gilgamesh. Sable, te amé. Descubrí a Avalon en esta línea de tiempo, la vaina de Saber, que estaba dentro de mi cuerpo. Con el plano en mi cuerpo logré proyectarlo perfectamente, pero, me negué a dárselo a Saber, al final, como un idiota, no confié en ella, terminé siendo tragado por el Grial, el alma dañada que se fusionó conmigo, fue el alma de un Shirobenilla que murió en el día 15 de la guerra consumido por el barro que me arrojó Kotomine. Avalon, tal vez sí, no tengo energía para una proyección de ese nivel, Avalon podría salvarme de ser disuelto por esto, pero es imposible. Mi piel comienza a derretirse, puedo sentir que me estoy muriendo, incluso con los recuerdos adicionales, incluso con la colección de fantasmas nobles en mi mármol de realidad creciendo, si no encuentro algo para salvarme, seré disuelto por el Grial e incluso mis otras almas serán comidas de verdad así. Nuevamente mi alma es invadida, esta vez, puedo verme a sí mismo en otra línea de tiempo, otra versión de los hechos, yo mismo siendo asesinado por Lancero y seguido por mi casa, para convocar a Saber, parece ser lo único que casi nunca cambia, esta vez, abandoné mi sueño, por ella, por mi preciosa Sakura. Así que, yo también la amaba en otro mundo, Descubrió su pasado, cómo la casa Matoro abusó de ella de maneras terribles, ella sufrió, decidí ser su héroe, solo suyo. En el caos de la guerra de alguna manera salvé a Iya de Angra Manju, perdiendo mi brazo en el proceso, haciéndolo reemplazar por el de Archer, con su brazo y habilidades de alguna manera por milagro, derroté a Berserker usando su propia arma contra él, ya que fui invadido por Archer. Era demasiado, mi cuerpo estaba destrozado por trabajos ilimitados de cuchillas, mi propia mente no podía resistir la energía mágica y los recuerdos de un sirviente, peor aún, en esta realidad nunca desperté mis propios circuitos, nunca aprendí la magia adecuada, la mente de Archer era demasiado poderosa y destrozó mi alma, y mis restos fueron devorados por el barro que absorbió el cadáver de Saber, después de que la derroté. Una variación de este universo me hace formar equipo con Reader, venciendo a Saber, pero proyecto Excalibur y destruyo el Grial yo mismo, siendo devorado por el Grial ardiente mientras es cortado del mundo por la luz sagrada. Siempre tengo que fallar. Nunca podré salvar a todos. Pero algo en esa memoria hace clic, de repente hago mi última proyección, me desmayaría después de eso, pero sería su última oportunidad de salvarme, de alguna manera, si no mi cuerpo actual, tal vez mi alma no se consumiría. Veo una versión infantil de mí misma en el olor, comenzando a ser consumida por el Grial. Proyecto la sábana santa de Martín, la sábana santa sagrada que protegió a mi otro yo de ser invadido por el brazo de Archer. Cubriendo todo el cuerpo de mi hijo, y una vez que me disolví, de alguna manera esperé. ¿Por qué me importa? El único cuerpo que me queda es el cuerpo de mi hijo, que de alguna manera estaba vacío, estoy lisiado, ciego, sordo, mi piel se ha ido, incluso si sobrevivo.
Finalmente colapso, mi mente va a la deriva, lentamente empiezo a soñar, me veo en otro mundo, con Kiritsugu e Iris Biel, siendo criado con Iria, como un adolescente normal por una vez. En este mundo, no tenía ningún conocimiento mágico, solo disfrutaba de la vida como un niño normal, ignorante sobre el legado mágico de mi familia. Así que, así es como sería, no sería tan malo. Me veo criando a una niña con cabello negro, su nombre es Miyu, mi hermana pequeña adoptiva, un nombre nuevo, pero parece tan familiar, que mi corazón se aprieta cuando pienso en ella. Me veo peleando contra una mujer rubia usando los poderes de Gilgamesh, luché por Miyu, contra todo, luché por ella, varias veces. Luego veo otras guerras, ahora, como observador, veo una guerra contra América, en un lugar llamado Snowfield, y una guerra contra Europa, en un lugar llamado Rumania, veo las aventuras del Ormello y, parece que también se hizo un grial allí, y se convocó a un sirviente anormal, veo a este sirviente antagonizar a un hombre con cabello largo y negro. Lo reconozco desde la torre del reloj, de alguna manera, tenía recuerdos de ella. Parece ser el maestro de Rin, y estar involucrado con el Grial, y la ayudó a desmantelarlo en las guerras de desmantelamiento, con la ayuda de Rin. Entonces me veo como un adulto en la horca, a punto de ser ejecutado, con una sonrisa en mi rostro. Después de ver todos los mundos conectados con el Grial y la raíz, mi alma de retazos vaga peligrosamente cerca de él, siento que todo mi cuerpo original se disolvió, todo lo que tengo es mi cuerpo de niño lisiado, escucho las voces de Iria y Sakura, y recuerdo que en mi propia línea de tiempo, Gilgamesh mató a Iria, tomó su corazón, sin embargo, puedo escuchar sus voces en el barro oscuro. Ambos tenían conexiones con el Grial después de todo. Oni-chan, senpai, ¿quieres vivir? No importa cuán sombría y oscura y dolorosa sea esta vida. Puedo escuchar sus voces como en un coro. Iria, Sakura, Iria. Entro en pánico, tratando de verlos, pero ya no tengo ojos. Por alguna razón, que no puedo entender, su pregunta parece familiar, una sensación de familiaridad. Adiós, Oni-chan, senpai. Una hermana mayor debería proteger a su hermano menor. Esta vez, solo se puede escuchar la voz de Iria. Te haré cumplir tu promesa, nos volveremos a encontrar. Esta vez solo se puede escuchar la voz de Sakura. Entonces todo estaba blanco, ocurrió una explosión masiva y no podía pensar más. Vi escombros de varias casas en llamas, y la masa de barro oscuro del Grial, el barro purificado por una brillante luz dorada, los pensamientos se estaban desvaneciendo. Ojalá tuviera más tiempo.